Mencionaban es que en un señalamiento, en el de sí creerle a las víctimas, en un señalamiento en contra de alguien, como ya hemos estado con el tema de Félix Salgado Macedonio, no se dio un paso atrás, ni siquiera para decir que se sepa de la candidatura en lo que es investigado, y si no le alcanza el tiempo, pues que ya no sea candidato. Es que no podemos permitir los linchamientos políticos. No se puede permitir que haya linchamientos. Hay un libro que les recomiendo sobre linchamientos políticos durante el gobierno de Madero. Es del fiscal. El papel de la prensa contra Madero. ¿Cómo se llama? Linchamiento mediático contra Madero. Guardadas todas las proporciones. Todas las proporciones. Sí. Pero vean las caricaturas. En este caso, que ya no lo voy a volver a tratar, ¿qué fue lo que dije desde el principio? Que decida el pueblo de Guerrero. ¿Por qué no van a decidir las mujeres y los hombres de Guerrero? ¿Por qué no aceptar el método democrático? ¿Por qué imponer? ¿Qué querían? Que yo desde aquí descalificara como cacique, como gran elector. No, yo soy demócrata. Es mandar obedeciendo lo que diga el pueblo. En la democracia es la mayoría la que decide. Es el pueblo el que manda. ¿De qué? No hay. O sea, bueno, en el caso de que existan las denuncias penales, que sea el Poder Judicial el que resuelva. Pero si no, lo quiere el pueblo y no hay delitos, nada más porque ya se tomó como bandera y vamos a irnos acarreados, sin argumentos, ¿no? Sí, y delitos también. Fabrican víctimas, fabrican delitos. Claro que sí. Pues no estamos viendo lo de la campaña de Peligro para México.